Asociación Panameña, a los medios de comunicación, a los compañeros afectados y familiares por el mortal tóxico de Dietinegricol. En esta ocasión, pues el comité se dirige a la FAN Nacional denunciando una vez más pues, la forma y víctima que seguimos siendo del sistema, de un sistema de salud realmente que no responde a las necesidades de los afectados, que no responde pues, a las inquietudes de los familiares pues, a nivel nacional. En cuanto al problema de los medicamentos, en cuanto al problema de la cita, no hay un tratamiento adecuado y oportuno para con las víctimas afectadas a nivel nacional y todavía sigue a la fecha en espera de una justicia. Hay un obstáculo grande en el Ministerio Público para que certifique a la víctima, incluyendo a los 250 menores de edad. Frente a ese tema y frente al poco interés que ha demostrado la actual administración, tanto del señor Guillermo Sanyoren, Marlon de Sosa, como el propio presidente de la República, frente al poco importa, hemos visto que las secuelas de los afectados siguen avance y no hemos visto respuesta concreta y oportuna. Frente a eso, pues queda decirle al gobierno y a la población panameña que tienen que cumplir con la ley 13 de marzo del 2010, una ley que fue hecha y sancionada por esta administración para beneficio de los afectados, pero que a la fecha esto no se ha dado. Por otro lado, en el día de hoy pues tenemos la presencia del compañero Leocadio Huegan, de 18 años, oriundo de la provincia de Boca del Toro, que por más de 66 meses estuvo realmente postrado en una cama al lado de una máquina renal de riñones artificiales, y hoy pues ha cumplido una de las partes producto de una lucha en la cual pues ha sido trasplantado y en la cual inicia una nueva época, una nueva vida, con la esperanza realmente de encontrar respuesta y soluciones a los males que le aquejan, tanto desde el punto de vista de salud, alimentación, movilización, que la actual administración y autoridades, ya sea el MIDE, el MEDUCA y el MIBI, pues no han dado respuesta satisfactoria a las aspiraciones nuestras. Reiteramos una vez más que las acciones de fuerza, las acciones de lucha, las acciones de actividad del comité van a continuar dándose en los próximos días, por la cual pues estamos ya en la etapa de definir la fecha, día y hora, el lugar pues a nivel nacional, la cual no descartamos pues los cierres de calle. Frente al problema que persiste, sabemos que en Panamá hay un problema grande, que es el problema de los tranques, por los avances de las obras que están dando. Nosotros no vamos a constituir un obstáculo, pero sí, frente al problema y el poco interés que tenemos por parte del Ejecutivo, por parte del Ministro de la Presidencia, pues nos veremos la necesidad de realizar la actividad en la cual responsabilizamos pues directamente al presidente de su equipo de trabajo. Así que pues hoy vamos a dar, aparte de lo que hemos anunciado, aprovechamos para reiterarle de que sigue el problema en cuanto a la certificación o demora en el Ministerio Público por parte de la información que no le llega al doctor Humberto Más del Ministerio del Hogar, y es en virtud de que la propia Administración de la Caja de Salud Social se niegue a mandarle la información en manera oportuna, es decir, que no hay un planteamiento o un seguimiento paciente a paciente a nivel nacional. Ellos pueden decir que atiendan miles de pacientes, pero ¿cuántos de esos pacientes repiten de manera semanal en ese centro? O sea, que no atienden todos los pacientes a nivel nacional, ni cubren con eso, aparte del problema de los medicamentos y el problema de la cita, que la siguen dando de manera extensa, más de 6 meses, no hay exámenes que pueda darle tratamiento a la víctima. En fin, hay un desmejoramiento en la calidad de vida de cada una de las víctimas, de su familia, y es lo que estamos exigiendo precisamente, son mejores días. Buenos días, población panameña. Me llamo Leocadio Buena, vengo de Changuinola. Como lo acaba de decir el colega, soy uno de los pacientes afectados por el dietilenglicol, que ya aproximadamente iba para 7 años en diálisis a causa de la ingesta del medicamento. Gracias a Dios se me consiguió un riñón y pude ser trasplantado. Bueno, lo que puedo decir después del trasplante que he tenido, he vuelto a nacer, por decirlo así, porque mi vida ha cambiado radicalmente después del trasplante, y esa máquina que me ponían, que me hacían la diálisis, cada día que me hacían la diálisis, lo que hacía es, por decirlo así, me destruía el cuerpo. Le mando un mensaje de parte de mi persona como afectado,
como no solo como afectado, sino reconociendo también aquellos menores afectados que están en nivel nacional por la ingesta del dietilenglicol. Que el gobierno asuma su responsabilidad con cada uno de los menores afectados, ya sea que se les pueda conseguir un trasplante de riñón y así puedan tener una mejor calidad de vida como yo he podido pasar de allá a acá. Porque donde tengo entendido hay muchos menores afectados, al igual que yo. Y como yo perdí mucho tiempo de mis estudios, perdí mucho tiempo, tanto de mis estudios como mi familia, no he tenido una vida normal. Gracias a ese trasplante que he tenido, voy a empezar de nuevo, por decirlo así. No es fácil, pero voy a tratar de recuperar el tiempo que no he podido tener tanto con mi familia y mis estudios y todas esas cosas. Que el gobierno haga valer la ley 13 del 29 de marzo, el 29 de marzo, y que se cumpla, porque eso no es algo con que se puede jugar. Además de eso, exijo una ayuda a aquellas instituciones que en esa ley se comprometieron en ayudar a los afectados, tanto seguir los seguimientos sobre el estado socioeconómico y todo lo demás, que se hagan responsables y que se acerquen y hagan su trabajo como instituciones. Al igual, pido que el presidente de la República, no le vamos a hacer nada, pero que nos atienda y que pueda dialogar con nosotros. Es lo que venimos pidiendo. ¿Hace cuánto tiempo? Más de 6 años. Es un diálogo que necesitamos hacer como presidente de la República. El deber de él es atender a este pueblo afectado. Y nosotros estamos dispuestos a dialogar con él. No sé por qué se ha opuesto y nunca nos ha recibido. En estos 6 años que hemos ido a la presidencia, no nos ha podido recibir. Le pedí muy cordial que nos atienda y que se nos dé respuesta, porque hay personas afectadas que cada día que pasa van falleciendo, se van complicando. Uno está vivo hoy, mañana ya no está, y así. Le pedimos al presidente que, por favor, se ponga en el lugar de los afectados y que nos entienda que esto no lo quisimos pasar. Esto fue algo que pasó y la lucha continúa. Vamos a seguir en esto hasta que cada petición, cada afectado vea soluciones y vea buenos días para cada familiar y afectado por esta negligencia que hubo aquí en Panamá, no solo en Panamá, sino a nivel nacional. Muchas gracias. Y quisiera aprovechar para decirle a la FAN Nacional de que nosotros hemos enviado una nota al PAN, el Programa de Ayuda Nacional, precisamente porque el compañero requiere de una habitación acondicionada en el área de Boca del Toro, ya que el área donde él procede precisamente hay mucha necesidad y carencia de servicios básicos como el agua potable. Y esperemos que nos dé una respuesta precisamente frente a esa necesidad. Así como hay recursos para megaproyectos y para otras obras y para otras cosas que realmente no vale la pena mencionar aquí, como por ejemplo los carnavales, pues también debe tener recursos para las víctimas, para sus familiares, para la alimentación, para la movilización que esta familia requiere y que todas las familias afectadas a nivel nacional requieren en estos momentos. Hay muchas necesidades. El mensaje al Ministerio de Educación, realmente que atiendan pues, el problema de los menores afectados, de los 60 educadores afectados. El Mides, el señor Ferrufino, que en lugar de estar haciendo campaña por ahí, ¿verdad?, que se dedica a dar respuesta a los afectados, que le hemos traído varias propuestas, varios proyectos, y que a la fecha tampoco hemos tenido respuesta.
y al gobierno central realmente que se deja de la oreja al señor Guillermo Sanyore y a las autoridades de salud y responda realmente con los objetivos planteados, como es la búsqueda de un adecuado servicio médico hospitalario.